Durante la rendición pública de cuentas, el gobernador Luis Pérez informó que le solicitará un aporte económico al gobierno nacional para la financiación del ferrocarril de Antioquia. Dijo que la empresa promotora Ferrocarril de Antioquia, SAS, ya tiene los diseños para su construcción. Ya le hicimos una breve presentación al presidente, ha mostrado todo el interés y él mismo ha dicho que va a nombrar una comisión donde estará el ministro de Transporte y el presidente Lani con el Ministerio de Hacienda. Para que empecemos a trabajar sobre este tema y si lo logramos sería una cosa maravillosa porque le daría más rapidez a la construcción del ferrocarril. La Universidad Digital actualmente cuenta con la aprobación del Gobierno Nacional y de la Asamblea Departamental. El Bachillerato Digital hasta el momento cuenta con 10.000 estudiantes y el proyecto Antioquia Libre de Analfabetismo cuenta con 76.272 estudiantes y hasta el momento se han alfabetizado 10.267. Por otro lado, una de las preocupaciones de la actual gobernación es la EPS Mixta Sabia Salud. El gobernador de Antioquia insiste en la intervención de la empresa privada, ya que esta EPS está perdiendo seis veces el valor de su patrimonio. Asegura que de no hacerse algo, las pérdidas al final de 2018 superarán un billón de pesos.